Adel Christopher Livingstone, poeta matemático y docente sanandresano. Es licenciado en educación básica con énfasis en humanidades, lengua castellana e inglés. Se ha desempeñado como profesor de matemáticas en diferentes instituciones del archipiélago, como la Escuela Bautista Central, el Colegio Bolivariano y la FBS. Adel es autor de los libros Idiomas de mi Tierra, escrito en español, inglés y creol. The Creole Man, escrito en creole, entre otros. Dentro de los temas centrales que se desarrollan en su trabajo literario, destacan las tradiciones y costumbres de la cultura isleña, así como la riqueza lingüística de la lengua creol, que permiten preservar la tradición oral de la isla. Then coming out with land and rice all they want on. The tall tabitas really in the red ground. The tall cockal really in the swamp ground. Then change all the neighborhood we in a the town. The tall Natanya really in the guinea hen. A Juan Benti dress really in the Johnson well. The tall Masaya really in the bully bay. Esa del Christopher. Profesor de matemáticas. Desde muy niño pues me gustaba mucho las declamaciones en poemas en español, pero ese español que nosotros repetíamos como loros era un español que no entendíamos, repetíamos o decíamos por decir, y ese interés por saber lo que estaba diciendo, saber lo que significaban esas palabras que uno repetía como loro, pues me motivó a que posteriormente, ya después de empezar a entender las palabras, ya a partir de cuarto, quinto, sexto, de sexto grado, ya uno entendía más o menos lo que decía. Entonces me motivó a, aparte de decir poemas ajenos, empezar a declamar los propios. Mi afición son las matemáticas, soy profesor de matemáticas, de hecho he sido profesor de algunos de sus hermanos, pero el amor por la escritura, pues empecé escribiendo poemas y ahora mi primer libro, Idiomas de mi Tierra, este libro pues en el 2011 tiene poemas, cuentos, escritos cortos como para obras de teatro, etcétera. Después vino The Creole Man, un poemario totalmente en creol, haciendo alusión a nuestro idioma materno. Y por último tengo The Last Coconut Tree, que es un compendio de cuentos muy cortos, pero que tienen un gran significado para las enseñanzas de lo que son los valores y los principios. Eso básicamente es lo que es Adel Christopher. La oralitura como tal, yo la considero como la literatura oral del pueblo raizal. Son aquellas historias, aquellos cuentos de Anansi, esos mitos y leyendas contadas por nuestros ancestros a lo largo de los años hasta nuestros días. Entonces, esa oralitura que ahora la podemos estar condensando en lo que es la literatura escrita, porque antes era meramente oral, pero ahora sí, con ese empuje y esa motivación que hemos tenido de otros, quizás de otros escritores, ya estamos llevando esa oralitura a la literatura de San Andrés como tal, como un compendio ya de esos mitos, de esas leyendas, de esos cuentos que en cierta forma tienen un toque de lo que es el Caribe. A través de la oralidad se mantienen esos rasgos
que son la entonación, la musicalidad, la intención del que estaba hablando en el momento. Y pues nosotros somos como que muy, muy emotivos, muy, muy emocionales. Entonces sentimos lo que decimos. Y en el momento de evidenciar esto, pues es para que permanezca esa tradición oral entre este pueblo ancestral, que permanezca y que pueda ser transmitida de generación en generación, porque si no lo cultivamos, si no lo protegemos, si no lo cuidamos, lógicamente que va a desaparecer. Inna the sky and me can't stop cry. Me asking da why them take away your life. Da God make man, man no make man. So how come a man kill a next one? Them kind of things me will never understand. The car kill a man, I know the solution. If we put everything in the Almighty hand, that only Him can judge and take decisions. So me cry, me cry, me can't stop cry. Me will not wish this to lie. So me cry, me cry, me can't stop crying. Me will not want this to lie. No, me miss you, me really miss you. God know me miss you. Me will not wish to see you. Me miss you, me really miss you. Wish me to see you. Mi isla caribeña, riqueza que encierra nuestra cultura isleña. De lo alto de la loma a playas de Sprat Bay, se escucha este lenguaje. Miguel, putan de light. Da huello guarnizón, pregunta una madre a su hijo, un muchacho que sale sin razón. A when about my business, no ask me no more question. Respuesta que sacude de la madre el corazón. And what about our English? I ask this in my poem. Pues muchos aquí piensan que nosotros lo hablamos mal, pero hay un inglés puro que enseña el King James Version, orgullo del nativo, del isleño raizal. Aquí somos trilingües, políglotas, ya casi. We thought we one language, we speak English also. Y por si fuera poco, y esto ofende a muchos, aquí también hablamos muy bien el español. This the lie. Today we there, but tomorrow we don't know if we going still there. Many times the Lord give us second chances, but we not embrace it. When we die, we dead and gone, but the pain and suffering stay forever in the family mind and heart. So my invitation is for the youth more than all. It's time to be more obedient and drive. Caribbean New Style, Danner Dan Dan. Caribbean New Style es una agrupación sanandresana compuesta por 6 integrantes que se han convertido en representantes insignias de la música de la isla. Con instrumentos musicales tradicionales de la región como el jawbone y el tinófono y con una particular mezcla de sonidos provenientes de ritmos como el mento y el calipso, le han dado un aire fresco y renovador a su propuesta musical que conjuga lo tradicional y lo novedoso. Dentro de sus temáticas centrales le cantan al amor y a las mujeres y a la idiosincrasia de la cultura raizal, sin dejar a un lado problemáticas sociales de la isla. Es un honor para mí y para mi equipo el extender el agradecimiento por habernos acompañado durante esta hermosa travesía a través del proyecto Belleza Negra. Un proyecto que tiene una serie de documentales que busca primordialmente el promover y el dar a conocer la importancia de la oralidad afrocolombiana. We'll be right back.
los invitamos para que cada vez que tengan la oportunidad le hagan ver a todos aquellos que les rodean la belleza de la oralidad de nuestro pueblo. Ser afrocolombiano es un orgullo, ser afrocolombiano es parte de Colombia. Por eso los invitamos a que nos sigan acompañando y que muy pronto podamos seguirles mostrando más bellezas de nuestra afrocolombianidad.